profundo puedo decir que hoy, después de 36 años, la patria está embargada. Vivimos en una dictadura autoritaria y totalitaria. Y en vez de festejar hoy lo que le ha costado sangre, sudor y lágrimas a tus padres, a mis padres, a mis abuelos, tenemos que salir a marchar a las calles por la reconquista de la democracia. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, vamos a demostrarle a este gobierno tirano que existe un pueblo digno de pie que no está dispuesto a vivir de rodillas, sino de pie. ¿Se ha perdido la democracia? Desde luego que sí. En el momento en el cual un gobierno desconoce la voluntad más sagrada que tiene el ciudadano, usted, señora, usted, señor, se llama dictadura. Han desconocido el voto del ciudadano el 21 de febrero y hoy, 10 de octubre, en vez de festejar, de tener un agasajo a la patria por la reconquista de la democracia, tenemos que salir a las calles, a marchar, a exigir a este gobierno tozudo que respete la voluntad del pueblo. Hoy, a nivel nacional, vamos a hacer retumbar Bolivia indicando que el pueblo decide. El pueblo manda y tiene que escuchar el presidente Morales. Sin embargo, por el otro lado, él más ratifica, ¿no es cierto?, que van a salir a las calles celebrando estos 36 años de democracia, de la recuperación de la democracia, pero además para proclamar, dice, el binomio Evo Álvaro para las próximas elecciones. Bueno, vamos a recordarle un poquito al señor Cristian Tejada. La verdad que lo he visto en varias oportunidades y alguna vez me senté con él. Pareciera que es un disco rayado y dice lo mismo y lo mismo. Y no hay un criterio, la verdad que preocupa mucho porque sigue mintiendo a la población y sé cómo puedo desmentirle. Él ha estado presente, por ejemplo, miren, tengo una prueba tan bonita de los organismos internacionales. Mire qué dice el señor Aiguren, en Bolivia no hay dictadura, hay democracia. Y el señor aquí presente, el señor aquí sentado a mi lado, el señor mentiroso, le llamo yo, se ha sentado con el señor Aiguren, donde a él le ha dicho que aquí se goza de plena democracia en Bolivia, en el país. Le ha dado esa, una clase magistral. ¿Esa publicación de qué Aiguren, fecha es? Aquí, ¿no?, al señor letrado iluminado, al señor superdotado, que todo el tiempo trata de humillar y trata de explicar los tipos de dictadura que hay. Hay cinco tipos de dictadura, es lo mismo. Es un disco rayado este señor y un mentiroso. ¿Esta publicación de qué fecha es? Perdón si me puede prestar. Yo le voy a pedir a ambos. Son varias publicaciones que se han hecho. Señor Johnny Ceballos y a Cristian, a ambos. Yo, antes de poder continuar, yo les voy a pedir, por favor, para que podamos continuar con el diálogo, con muchísimo respeto que preparamos nosotros aquí en El Mañanero, yo le voy a pedir a ambos que cuando yo les hable e intervenga, me puedan escuchar para que esto pueda ser un diálogo. ¿Perfecto? Okay. Entonces, para esa publicación que usted me mostraba, ¿de qué fecha es? Perdón. Son publicaciones que se han hecho en medios escritos. La fecha no tiene aquí, perfecto. Pero está su nombre, dice, él ha encabezado, el señor Cristian Tejada, a este señor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el señor le ha explicado a él qué es dictadura. Le ha dicho que en dictadura usted no estuviese aquí, en dictadura usted no tal vez tenía la posibilidad de poder expresarse, y en dictadura hasta llegan a matar, le dijo el señor Cristian. ¿Se acuerda? Aquí está. Bravo, por favor, véalos, recuerde, señor. Y no solamente un medio escrito, otro dice aquí, relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegura que hay plena democracia en Bolivia. En organismos internacionales, en medios escritos. ¿Aquí qué dice, señor Cristian? Almagro se reúne con Evo Morales y lo llama el adalid de la equidad. ¿Sabe qué es adalid? ¿Sabe qué es equidad social? Me alegra mucho. Realmente me alegra mucho, y estos son organismos internacionales. No lo dice el presidente Evo, no lo dicen los ministros, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. ¿Qué dice aquí, señor? Mire, ex juez de la Corte Internacional Americana de Derechos Humanos concluye que la repostulación de Evo Morales es legítima. Usted es un mentiroso, señor. Por otro lado, ¿qué dice la CEPAL? La CEPAL dice, sugirió a otros países aplicar modelo boliviano para fortalecer su crecimiento. Eso les duele a ustedes, señores, que Bolivia esté bien económicamente, que Bolivia esté bien socialmente. ¿Qué dice el Banco Mundial o otro organismo internacional? Mire, señor, proyección para el crecimiento del 2018, 4.5% va a crecer el país. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Y por quinto año consecutivo vamos a ser primer lugar en crecimiento económico en la región, por encima del Brasil, por encima de la Argentina y por encima de Chile.
Entonces, señor Cristian, mire este dibujito que me han prestado, un meme de usted. Cristian Tejada dice ser independiente. ¿Le creemos a este señor que es independiente? ¿Le creemos que no es político? ¿Le creemos que el día de mañana este señor no va a ser candidato a algo? ¿O va a ocupar algún espacio público? O por último, seguramente el señor Doria Medina le irá pues a mandar a trabajar a una de sus empresas. Eso es lo que busca este señor, nada más. Querer ocupar algún espacio en algún lugar. Cristian, por favor, aunque no me respondió el señor Johnny Ceballos acerca de la posición, ¿no es cierto?, del por qué están saliendo a marchar, ¿qué le responde? Gracias. El señor Johnny Ceballos, me alegra que venga ahora algo instruido. Porque un común denominador del movimiento... Es iluminado este señor. Yo lo he escuchado. Perdón, es señor Ceballos, respéteme. Yo lo he escuchado. Respéteme. No. Le voy a pedir, por favor... Yo bájese un poquito de las nubes, yo lo he escuchado al señor Ceballos. Le voy a pedir, por favor, así como hemos pedido nuevamente, como les pedía al inicio, necesitamos que esto sea un diálogo. Pues una estrategia del MAS no dejarme hablar. Es que este señor se baje un poquito. Se ha educado, yo lo he escuchado. Siéntese. Yo lo he escuchado callado. Ambos les voy a pedir, por favor, cuando se les ceda la palabra... Les voy a pedir que lo hagan con muchísimo respeto. Entiendo, son posiciones bien marcadas. Entonces, ya que le corresponde a Cristian, vamos a dejar de que él pueda responder. Le agradezco. Gracias, señor Johnny, gracias. El común denominador del movimiento al socialismo son dos cosas: ignorancia y corrupción. Me llama la atención y me pone muy contento que el señor Ceballos haya venido. Tiene que estar contento, el país está muy bien. Algo instruido. Perdón, ahora sí le voy a interrumpir, le voy a pedir, por favor. Voy a retirar, gracias, porque no puedo, gracias, dialogar, no me deja hablar el caballero este. Acostumbrados a vasallar. Caballero tiene entonces, nombre, señor. Entonces, el caballero este, quiero que él me diga si el señor Eguiguren es alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí lo dice la prensa. Dígame, no digo yo, señor, ya, no dígame, lo digo yo. Dígame ante la opinión pública, ¿qué diferencia hay entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana? Señor, por favor, lo escuchamos. Señor Iluminado, usted está hablando, termine de hablar y después voy a responder. Es diálogo, perfecto. Señor Iluminado, perfecto. Baje de las nubes. Perfecto, yo le voy a pedir al señor Ceballos... Le presto Ceballos, el material que gracias, le he traído para gracias, que se ilustre. Yo le voy a pedir al señor le Ceballos... Le presto el material, úselo. Es increíble el nivel de ignorancia que hay y de falta de respeto del movimiento al socialismo. Yo le voy a pedir al señor Ceballos que me diga cuál es la diferencia entre la comisión y la corte. Porque la comisión, mandada por el señor Eguiguren, querida deciré, llamada población, no tiene atribución para decir si un gobierno es dictatorial o democrático. ¿Y por qué la atribución para desenmascarar a este gobierno que ha sido mandado por Evo Morales? Recordemos quién es el señor Eguiguren. El señor Eguiguren ha sido ministro de Ollanta Humala, un tipo que ha estado preso por corrupción en el Perú. Ha sido designado por el gobierno peruano, ha venido a hacerle un flaco favor. Pero yo no he venido a hablar de Eguiguren. Yo he venido a hablar, sobre la democracia de este país. Yo he venido a hablar sobre la reconquista de este país. El 2016 el pueblo le ha dicho no. ¿Y saben por qué se ponen nerviosos? ¿Y saben por qué interrumpen cuando uno habla? ¿Y saben por qué a uno le dicen mentiroso? Porque tienen miedo. Saben que la cárcel los espera el 2019, el 2020. Y no quieren largar la mamadera. Yo no soy iluminado. No soy superdotado, pero usted no me va a escuchar hablar estupideces en la televisión que 3 por 90 y 180, primer lugar. Usted no va a escuchar en la televisión que yo me jacte de ser licenciado en algo sin tener título. Y por último, usted me va a escuchar en la televisión leer corrido, señor Ceballos. No tardaría. Me alegra mucho. Entonces, yo no soy iluminado, no soy superdotado, pero no cometo yo esas tosudeces ante la televisión. Y peor aún, representando a un pueblo. Sinónimo del masismo, corrupción y narcotráfico. Pueblo boliviano, hoy, miércoles 10 de octubre, ante la opinión mundial, saldremos firmes a las calles para decirle a este gobierno tosudo, su mamadera se les acaba, caballeros, y van a rendir cuentas el 2020. Don Johnny, ¿y ustedes también salen? Claro que sí, hoy invitamos plenamente a toda la ciudadanía en general para que este señor de una vez por todas se dé cuenta que el país marcha en plena democracia bajo el liderazgo, el mejor líder que hemos tenido de todos los tiempos, el presidente Evo Morales Ayma. Señor, usted descalifica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo,
la comisión. Ah, sin embargo, ahora ya estamos hablando del mismo idioma. Pero está bien, iluminado, señor iluminado. Uno se puede equivocar en una palabra. Gracias. Pero no se puede mentir de tal forma como usted lo hace todo el tiempo. Usted descalifica y sin embargo usted ha sido el primero en ir a querer tener una audiencia con este señor. Pero se tiene que desenmascarar. Los tenemos que desenmascarar a ustedes, señor Ceballos. Pero por eso, usted... El hecho de que usted sea un funcionario público... ¿Qué le dijo este señor? A ver, no significa que yo me calle. Usted vive de mis impuestos, señor Ceballos. A la población. Usted es mi empleado, señor Ceballos. Yo tengo la obligación de desenmascararlo. Soy empleado de toda la población de usted. Por eso, también. Correcto. Y yo tengo la obligación de desenmascararlo. Soy un servidor público. Usted es mi empleado, come y vive de mis impuestos. ¿Qué le dijo el señor? No puedo callarme, aquí, por Dios. ¿Qué le por dijo? Dios. ¿Qué le y dijo? Me gusta que me haya iluminado y me respete. Responda. Usted es mi empleado. Responda, señor. Y yo tengo responda. La obligación, por eso le voy a responder. Acá. Yo tengo la obligación, deciré llamada población, de ir a desenmascarar a los masistas. Ya les han desenmascarado, así, ya te han desenmascarado. Déjenme pero por ahí favor, está. Ahora hablar. Ahí estoy está. Con la palabra yo. Ahora sí lo escucho. Por favor, déjeme hablar. Este señor, mire, ¿no? ¿Cómo se jacta de querer mentir y mentir? Sin embargo, este señor ha ido a hacer cola para poder hablar con este señor. Desenmascarar. Imagínense. ¿Y qué le dijo el señor? Léalo, pues, por favor. ¿Quién es el señor? No se acuerda. Dígalo, ¿quién es o el no señor? Se acuerda. Pero diga quién es el señor. Pero, ¿y por qué ha ido a buscarlo? Pero, para ¿por qué ha ido a buscarlo? Vuelvo a repetir. Creo que tiene algún usted problema se ha auditivo. Desenmascarado. Y es el problema. No hay salud en Bolivia. Tiene un problema auditivo. Terminar, yo le voy a pagar, favor, yo le voy a pagar, señor Ceballos, iluminado. El hospital para que usted vaya y se haga limpiar por los oídos. Por favor. Vuelvo a repetir. He ido yo a desenmascararlos. Señor letrado. A desenmascararlos. A señor eso. Profesional, señor matemático. Por eso pregunto. No, matemático no soy. Disculpe, pero ahorita pero sé lo que es, pero sé lo que es 3 señor por 90, yo lo sé. Este señor dice que esto descalifica y sin embargo él ha ido a hacer cola para decir, por favor, aquí no hay democracia. Y le dijo, hay democracia plena, señor, usted está equivocado. Por eso es un mentiroso usted, todo el tiempo miente. Entonces, el MAS sale a marchar celebrando esa democracia, pero también decía en la propuesta del binomio Álvaro y Evo Morales. Sí, yo la verdad que estoy muy contento. Realmente la población conoce y sabe y hemos desmentido a este mentiroso que las organismos, no lo digo yo, no lo dice el presidente, no lo dice el ministro de Finanzas, no lo dice un ciudadano que está ahí en las calles, lo dicen los organismos internacionales que aquí gozamos de plena democracia y es por eso que este señor también marchará, se concentrará. Nosotros lo propio haremos en el segundo anillo del Chiriguano. A las 5 de la tarde nos concentraremos ahí porque existe democracia. Por eso miente este señor. Hay democracia, miente. Nadie le dice nada. Va a seguir mintiendo seguramente, pero como ya no le cree nadie, porque su nariz es tan grande de este señor que hasta el día de hoy no acepta que Bolivia tenga un crecimiento como el que tiene, que seamos primero en crecimiento en Latinoamérica y por quinta vez consecutiva. Eso es lo que no esa es la posición no ustedes, el señores, concejal del que MAS, el país esté bien. Johnny Ceballos nos habla acerca de por qué salen a las calles en este día, pero por favor, para poder concluir, Cristian, también las plataformas están saliendo. Sí, ¿cómo el señor Ceballos no va a estar contento si está pues en el poder, un poder autoritario donde puede mandar, puede escoger fiscales, un falso licenciado nos puede gobernar, un achacoyo está libre? ¿Cómo no va a estar contento el caballero? ¿Por qué no dice pero estoy hablando, tiene? Caballero, por favor, pero un poco de respeto. País, ¿qué propuesta tiene un para el país? Un poco de respeto, gracias, deciré. Hoy, vuelvo a repetir, no se ponga nervioso, señor Ceballos. ¿Pero qué propuesta tiene? Dígale al país. El 2020 lo vamos deje a juzgar. De mentir. Lo vamos a juzgar. No deje se ponga nervioso. Mentir. No tiene un pañuelito, está sudando el caballero. Nervioso está usted. Con calma, señor Ceballos, estoy hablando, con calma. Respire profundo. Por favor. Respire profundo. Tiene todo el derecho de seguir mintiendo. Gracias, señor Ceballos. Si supuestamente estamos en democracia, déjeme hablar, señor Ceballos. Siga mintiendo. Le agradezco. El señor Ceballos se pone nervioso, está sudando frío el caballero, porque sabe que el 2020 se tienen que ir y van a rendir cuentas. De eso nos vamos a encargar nosotros, que le pagamos los impuestos al señor este, no para que vaya y levante la mano, ni tampoco para que haga sus juntuchas, vaya a saber a qué. Le pagamos para que haga gestión y respete la constitución política del Estado. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, querida Desiré, quiero invitar al pueblo boliviano. Usted, señor, usted, señora, que ha sufrido dictadura militar y hoy estamos sufriendo una dictadura autoritaria y totalitaria, a partir de las 6 de la tarde en la Plaza del Estudiante, todo el mundo con la bandera de Bolivia y con la bandera del Bolivia dijo no, marcharemos hacia la Plaza 24 de septiembre. Señores,
vivir por nada o morir por algo. Depende de nosotros hoy. La decisión está en nuestras manos, reconquistar la democracia. Muchísimas